La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional ha proporcionado desde el 2005 un marco estratégico, coordinado y articulado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de una manera efectiva y permanente en la población guatemalteca. El 2021 trajo un reto importante, y es armonizar esta política con una visión a largo plazo para renovar consensos, motivar el diálogo social y cumplir las metas estratégicas a través de la actualización de la política. Como parte importante de la actualización, se realizó un proceso de recolección de información primaria altamente participativo, en la que han aportado más de 4.000 actores de diversos sectores, entre ellos los representantes de los 321 municipios de Guatemala, a quienes a través de consultas directas en territorio se les ha involucrado en este proceso. Julio César Aceituno, monitor municipal del municipio de Cajolá. La participación del liderazgo comunitario dentro de la actualización de la POLSAN fue muy importante, ya que esto pues nos ayuda a nosotros conocer realmente cómo están los liderazgos dentro de las comunidades, ver cómo está siendo aplicada la política y el punto de vista de cada uno de ellos desde el actuar diario en el tema de seguridad alimentaria. La intención es de que todos los comunitarios sean parte. Recordemos la estructura del sistema de consejos de desarrollo, igual la tenemos dentro de la política, perdón, dentro del el marco de seguridad alimentaria, dentro del tema de gobernanza y por supuesto con la pirámide invertida, la importancia de la participación comunitaria dentro del marco de la actualización de la política en SAN. Mi nombre es doña Luisa Pou Fucú. Aquí soy parte del COCOSAN y siempre trabajo yo con mi grupo, soy la presidenta de mi grupo también y trabajo con mi grupo de mujeres. Y estamos en la Cacería Corozal, San José Petén. Mucho gusto y sean bienvenidos. Mi nombre es Edgar Giovanni Jiménez. Aquí el compañero, ¿verdad?, es que es el presidente de los COCODES y conjuntamente estamos tratando de apoyar la comunidad. Soy de aquí de Cajolá, Quetzaltenango, en el caserío Los Molina. Las consultas a líderes comunitarios dentro del proceso de la actualización de la política se llevaron a cabo a través de una serie de preguntas relacionadas con la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en su comunidad. Pues aquí nos tomaron en cuenta de COCOSAN para que nosotros podamos ayudar a los demás. Pues la participación en ese punto es algo, fue bonito, fue excelente que nos hayan tomado en cuenta, porque hace mucho tiempo que casi nadie se ha asomado en tomar opiniones de la comunidad o de las personas en área rural, ¿verdad? Y aquí sí, en la participación fue en un punto en donde teníamos que exponer la necesidad o nuestro punto de vista, cómo está la comunidad. Como representantes de COCOSAN, tratamos de velar por la comunidad, ¿verdad? Para que todo vaya bien, que no haya desnutrición, que no haya personas de maltrato infantil, que no haya otros puntos, ¿verdad? O abuso de los niños. En eso estamos tratando de que todo funcione bien. Porque es importante para que nosotros pues aprendamos cómo trabajar y también tenemos que enseñar a los demás para que los demás puedan también trabajar ellos también. Cada líder debe tomar su conciencia y su apoyo hacia la comunidad y su opinión más que todo, ¿verdad? Porque de esa forma la comunidad avanzará, ¿verdad? Pero si no se apoya, es algo que la comunidad se queda estancada. Este proceso de actualización busca establecer acuerdos institucionales de largo plazo para desarrollar una herramienta que propone mayor coherencia entre las acciones sectoriales e intersectoriales vinculadas a la seguridad alimentaria y nutricional.